Hola Barbie Lovers, Barbie está feliz porque hoy compartirá con ustedes un pequeño tour por una de las casas más fabulosas e icónicas de los años 70 de Barbie. Bienvenidos al tour por el Town House de 1977. En la primer planta vemos lo que sería un recibidor y una cocina. Traen unas ilustraciones muy de esa época de los 70. En la segunda planta vemos que Barbie ya ve proyectada lo que será la sala de estar y que con mucho cariño se volverá un hogar. Y la tercer planta, vemos que está acorde con lo que Barbie esperaba. Una habitación amplia para tener todo su guardarropa y compartir aquí noches inolvidables. Y así es como luce actualmente el Town House, con la decoración que le he ido sumando. Vamos a empezar por la planta baja. Tenemos a Ginger, acá lo tengo como un recibidor, aquí están cositas de las mascotas, realmente son varias. Luego tenemos la cocina, acá tenemos a Skipper con Root, que le está listando la comida a Ginger y a Kelly, comidas divertidas. La nevera, el lavaplatos y... En la segunda planta tenemos el salón. Yo lo decoré con unas alfombritas de felpa. Le puse unos cojincitos que hice yo misma. Aquí tenemos a Barbie. Paseo divertido con su hermosa Kelly. Con sus hermosos conjuntos en jean muy de los 90. Las mascotas de la casa, Ken y Homero. Abuelos de la Happy Family que están con nosotros en cuarentena cuidándose en el Town House. Y en la tercera planta tenemos a nuestra hermosa modelo, la Barbie Camp, que tiene el Root, el tío oso. Un besito para Andresito en la ciudad de los Quebradas, Risaralda. Y aquí ella está feliz y orgullosa mostrándoles su habitación. Miren el armario. Muy de esa época, muy de los 80. Acá tenemos ropita, su calzado, más ropita. Acá tenemos unas chaquetitas. Los cajones se abren de verdad. Miren, acá tenemos cositas y más cositas. Bueno, Barbie Lovers, esto ha sido todo por hoy desde mi Town House de 1977. Gracias a Claudia Pimiento porque ella me consiguió esta belleza. No olviden sonreír y cuidarse en estos días de cuarentena. Si les gustó, denle like, suscríbanse, déjenme sus comentarios y síganme también en mi Instagram Doll como Barbie Lover Co. Les mando un besito y nos estamos viendo. Bye.